Hey, what's up? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Yo soy Ismael Alejandro Moreno Osuna, caricaturista y diseñador de personajes. Y voy a dibujar un rato aquí en el stream. Estoy transmitiendo por YouTube y por Twitch. Así que si andan por ahí, pueden pasar a saludar al chat. Ahí voy a estar revisando el chat si quieren pasar a platicar un rato. Y me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto saludarlos a los que están viendo el stream. Y hoy voy a dibujar un Frozone, es el personaje de Los Increíbles, Frozone, para dar los sketches. Y antes de empezar a dibujar, nada más quiero hacer un anuncio. Okay. Hey, pues, muchas gracias por pasar aquí al stream. Entonces, en un momento voy a empezar a dibujar. Antes quiero hacer un anuncio y lo primero que quiero anunciar es invitarlos a escuchar mi podcast que se llama Nervivos. Este es un podcast semanal, es un podcast en el que nos juntamos para platicar sobre todas las cosas geek de la semana, todas las noticias geek y todas las series y películas que estamos viendo. A veces hablamos ahí de videojuegos y cómics también están en la plática. Y esta semana tuvimos como invitado a mi amigo Adrián Zambrano. Si ustedes escuchan Nervigos, pues ya lo conocen. Si escuchan Nervigos, pues ha estado varias veces ahí en el programa. Él es mi amigo insano de Chinatown, Baja California. Y él es el creador de Valle de Cielo Gris. También es uno de los conductores, es copresentador, es uno de los conductores de un podcast que se llama Ciencia Pelada, sobre temas curiosos en la ciencia. Y también últimamente participó como actor de voz, participó en un podcast de Studio 80. Entonces, Studio 80 sacó una serie, es una serie de ficción sobre monstruos, y él interpreta a un personaje que se llama Juan, y el podcast se llama Manual para ser Juan Helsing, y ese lo pueden encontrar en Spotify o en cualquier plataforma de podcast. Está muy bueno y se sale actuando ahí. Y estuvo como invitado esta vez en Nervigos porque él es un Trekkie de hueso colorado, y pues esta la semana pasada comenzó la serie, la tercera temporada de la serie Star Trek Picard. Entonces, si son Trekkies y ya vieron el primer episodio de Picard, les va a gustar este episodio. Pero, y si no, pues también hablamos sobre noticias recientes en la semana. Y pues estuvo muy divertido. Siempre me da mucho gusto que Adrián me acompañe ahí en el podcast de Nervigos, porque gracias a él existe este podcast de Nervigos, gracias a Valle de lo Gris. Y también, si no han escuchado Valle de lo Gris, este es un podcast, también es una serie de horror cósmico, y ya tiene 3 temporadas. Este año, probablemente este año sale la cuarta temporada. Y también, si no lo han escuchado, lo encuentran en cualquier plataforma de podcasts, y también se lo recomiendo mucho. Valle de Cielo Gris, Ciencia Pelada y el manual para ser Juan Helsing. Y pues claro, este nuevo episodio de Nervigos que salió esta semana. Y también Nervigos lo pueden escuchar en nervigos.com, es el sitio oficial, nervigos.com, o también en cualquier plataforma donde escuchen podcasts, ya sea Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Evox, donde sea, hasta en Facebook y en YouTube, ahí encuentran los episodios. Entonces, los invito a escucharlo. Y pues muchas gracias por apoyar al podcast Nervigos, apoyar todo este proyecto de Nervigos. Nervigos es algo que empezó como un webcomic, y algún día voy a hacer más cómics de Nervigos, pero por ahora es un webcomic, y ahora también es un podcast. Entonces, si van a la, a,
a nerdmigos.com, van a encontrar ahí todo lo relacionado con amigos. Y hablando de eso, también los quiero invitar a visitar la tienda Nerdmigos. La tienda Nerdmigos ahorita tiene todo, está en oferta, todo está en oferta en la tienda Nerdmigos. Hoy empezó una nueva venta. Entonces, de hoy hasta el 26 de febrero, todo está en oferta. Entonces, estoy hablando de camisetas de $16, las t-shirts regulares, camisetas de $16, y todo lo demás está en 35% de descuento, todos los que están en la tienda. Entonces, vayan a nerdmigos.com y ahí en el menú van a encontrar el botón que dice tienda, y eso los lleva directo a la tienda Nerdmigos. Y pues aprovechen el descuento ese hasta el día 26. Hasta el día 26 se encuentran camisetas de $16 y todo lo demás un 35% de descuento. Entonces ahí van a encontrar, este es nuestro merch store, es el merch store de Nerdmigos. Van a encontrar diseños de Nerdmigos del podcast, Nerdmigos del webcomic, y también van a encontrar diseños con mis dibujos. Algunos de mis personajes originales, algunos de mis caricaturas que hago, los estoy poniendo ahí en camisetas. Entonces también ahí mismo en la tienda de Nerdmigos van a encontrar diseños míos. Y este es uno de los proyectos personales en los que he estado trabajando. Así que muchas gracias por apoyar a Nerdmigos, muchas gracias por apoyarme a mí y por comprar en la Nerdmigos. Muchas gracias. Entonces, ese es el anuncio que quería hacer. Y entonces, hoy vamos a dibujar un rato. Voy a dibujar a Frozone de la película Los Increíbles. Y nada más quiero recordarles que ahí en la parte de arriba está, van a ver este QR code. Ahí van a ver este QR code que los va a llevar a mi frasco de propinas, a mi PayPal. Este es mi chip jar de PayPal para recibir propinas. Así que muchas gracias por tu apoyo y muchas gracias por acompañarme aquí en el stream. Para los que acaban de llegar, me represento otra vez. Yo soy Ismael Alejandro Moreno Zuna, caricaturista y diseñador de personajes, y hoy voy a dibujar a Frozone de la película de Los Increíbles, The Incredibles. Esto es para el Battle of the Sketches, que cada semana, es como un challenge semanal o una actividad semanal en medios sociales. Si les interesa ver otros dibujos de Battle of the Sketches, pueden buscar el hashtag Battle of the Sketches, y esta semana van a ver un montón de Frozones ahí con ese hashtag. Entonces vamos a dibujar un rato, y pues muchas gracias por acompañarme. Vamos a lo que voy a hacer hoy, voy a hacer algo diferente. Lo que quiero hacer con este personaje es que quiero que se parezca a Samuel L. Jackson. Entonces hace rato hice un boceto de Samuel L. Jackson, lo hice aquí en mi libreta. Tengo mi libreta, ahí está el boceto. Este es el que voy a hacer, lo voy a volver a trazar aquí. Pero lo hice aquí primero en la libreta, a lápiz. Entonces ya lo tengo aquí en la computadora, y nada más lo voy a trazar aquí. Como esto es más como un boceto inicial, ¿no? Ahí está, Samuel L. Jackson. Ok. Ok, y pues muchas gracias otra vez por acompañarme aquí en el stream. Estoy transmitiendo por YouTube y por Twitch. Y si andan por ahí, por favor pasen a saludar al chat. Me daría mucho gusto saludarlos. Ok. Entonces vamos a lápiz. Okay.
Okay, vamos a empezar con los ojos, estos, los crazy eyes, the crazy maze. Bueno, Samuel Jackson interpretó a Mace Windu también en Star Wars. Y hay una, y bueno, si son fans de Star Wars, pues ya saben quién es Mace Windu. Era un maestro Jedi. Y digo, para los que no han visto Star Wars, pues spoilers. En una de las películas matan a entonces hay una teoría de los fans que dice que a lo mejor regresa, que a lo mejor sobrevivió Mace Windu y va a regresar al universo de Star Wars como ya viejo y se va a llamar Crazy Mace. Me imagino la cara de Samuel Jackson como un Mace Windu viejo. Estaría awesome. Y está muy divertido la cara de Samuel Jackson. Ojalá todos estén bien. Yo estoy en Tijuana y está haciendo mucho frío. Por eso me amarra aquí adentro de la casa. Windu.
Okay. Creo que sí, parece que no, ya que es. Creo que sí. Por lo general, cuando hago como fan art de un personaje de caricatura, lo hago como en mi estilo. Pero en este caso sí quería que se pareciera a Sam Jackson. Y entonces sí me tomé la libertad de modificar un poco este visor. No lo voy a hacer tan delgadito y si sí quiero que se le vean los ojos, entonces vamos a ver qué sale. Where is my super suit? Where is my super suit? Pursuit. Ok, a ver, entonces, esto viene para acá. Super cute.
El bigote lo vamos a hacer un poquito diferente. Este es más parecido al de Sam Jackson y no tanto al de Frozen. Entonces, el de Frozen está más delgado y el de Sam Jackson está un poco más grueso. Y este sí, este triángulo de Frozen, esto sí es muy de Frozen, la barba así en forma de triángulo, entonces lo vamos a hacer y pues esto es un goatee que llega como hasta aquí abajo. Creo que está. Bueno, okay, entonces vamos a darle con la pluma ahora. Ven que ahí te regreso, voy por agua. Hey, muchas gracias a los que están viendo el stream. Yo soy Ismael Alejandro Moreno, soy una caricaturista y diseñador de personajes. Y hoy estoy dibujando a Frozone para el Battle of the Sketches. Si les gustan mis dibujos, los invito a visitar mi sitio web. Son mis iniciales, iamodoodles.com. Y ahí van a encontrar mi portafolio y van a encontrar mi tienda online. Muchas gracias por visitar ahí mi sitio web. Muchas gracias por apoyarme.
Muchas gracias por pasar aquí al stream. Estoy transmitiendo por YouTube y por Twitch. Así que si andan por ahí, quieren pasar a saludar, voy a estar revisando el chat. Pasen a revisar aquí, a saludar al chat. Un pequeño ajuste nada más. Un ajustado más grande que el otro.
Hey, un saludo a los que están viendo el stream. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Ismael Alejandro Moreno Zuna, caricaturista y diseñador de personajes. Y hoy estoy dibujando a una Proton de la película The Incredibles de Disney Pixar. Ustedes ya la conocen. Este personaje salió en The Incredibles. Es una película de 2004. Sí, creo que salió en 2004. La secuela salió en el 2018. Y en estas películas, Samuel L. Jackson interpretó a Frozen. Creo que sí, ¿verdad? A lo mejor no lo sé. Sí, fue Samuel L. Jackson. Ya, yeah, Samuel Jackson. Ah, entonces Samuel Jackson interpretó a Lucius Best, mejor conocido como Frozone. Me gusta mucho Los Increíbles, me gusta mucho. Entonces este fue el tema para esta semana de Battle of the Sketches, que fue muy divertido. No tengo mucho tiempo haciendo este Battle of the Sketches, empecé apenas este mes. Nunca había participado en esta actividad hasta este mes. Entonces este mes hice un dibujo de Shona. Hace dos semanas, la semana pasada dibujé a Lando Calrissian de Star Wars. Y hoy estoy dibujando a Frozone con un likeness de Samuel L. Jackson. Vamos a corregir esto también, porque estoy viendo que esto es más redondo. Aquí no hay picos. Aquí no hay picos.
Hey, un saludo a los que están viendo el stream. Muchas gracias por acompañarme aquí en YouTube y Twitch. Si andan por ahí, por favor, pasen al chat para saludar.
Con el marcador. Muchas gracias por acompañarme aquí en el stream. Este Frozen está muy divertido. Where is my super suit?
Vamos a rellenar con la pluma. Thank you.
Sí, ya sé.
Okay, vamos a dejarlo aquí.
Thank you.
Hola, April. How's it going? Aquí te va a arrullar el Samuel Jackson. Saludo a Potato y un saludo también a Thundercat. Un saludo a los doggies. Creo que están en la cerca allá abajo. Por ahí anda Leia también. No se puede dormir. Thank you.
Alright, aquí lo voy a dejar. Este fue Frozen para el Battle of the Sketches. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Ismael Alejandro Moreno, soy una caricaturista y diseñador de personajes. Muchas gracias por acompañarme aquí en este stream. Estoy transmitiendo por YouTube, por Twitch. Muchas gracias por pasar a saludar aquí al chat. Muchas gracias, April. Buenas noches, April. Muchas gracias por pasar aquí a saludar. Ok, aquí la voy a dejar. Este fue para el Battle of the Sketches, Frozen, con un likeness ahí de Samuel L. Jackson. Entonces, nos vemos a la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Por favor, visiten mi sitio web, es iamoduro.com, para que vean mi portafolio y mi tienda online. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por tu apoyo. Y pues, buenas noches. Hasta la próxima, buenas noches. Good night. Peace out, homies.